tú eres la que más sabe ahora. Yo creo que esta casa no es suya, señor. Tú eres la experta en sexo. Es que lo que yo hago no es solamente para ayudarla a ellas, sino también para ayudarlo a ustedes. ¿Tú crees que tú me estás ayudando a mi maldita loca? Si tú sigues, tú sigue. Tú eres la que te va a tener. Acomódate. Cuéntame qué te pasa, María. Anoche me vi con el cliente ese que te conté. Uh-huh. Y no se quiso poner la cuestión esa que me diste. ¿Y tú le explicaste lo que hablaba? Ese hombre no entiende nada. Me lo puedo imaginar. Ayer vi a Isabel también. Está enferma. Fea con la cosa esa. Es que no puedo hacer nada si no me dejan, ¿entiendes? Yo también voy a dejar de venir, tú, oye. Si tú no paras con las cuestiones sexuales esas. Permíteme, por favor. ¿Tú sabes lo que dicen de ti? Que tú estás loca. Por defender la educación y cuidar la salud, María. Lo que dicen es que tú eres una enferma. María, en los ingratos hay perversidad y en la ingratitud hay belleza. Si hubieran personas como yo, tú no estarías así. Mira, no dejes que te diga que no, por favor. Bien, no dejes que te diga que no. Yes.
vamos. Déjala, ya, ya. Déjala, vámonos. Thank you.